El ejercicio que vamos a hacer es ese. Si lo alcanzan a ver. Inge, se ve. ¿Se ve bien? Ok. También, ok, también quería decirles que el lunes. El lunes vamos a hacer examen de armaduras. El lunes que viene. Para que lo anoten. Ok. Nosotros tenemos ya la estructura, el sistema definido en este caso con una viga así, inclinada, que tiene una carga de 2000 en esa dirección. Luego las otras dos vigas tienen una carga de 1200 y al final en ese apoyo, en ese extremo, tiene una carga de 2000. Entonces, lo que ya sabemos hacer es numerar primero los nudos. Este sería el nudo 1, este sería el nudo 2, este sería el nudo 3 y el extremo de esta barra. Aun cuando está en voladizo, pues le vamos a poner un nudo en el extremo y vamos a considerar que esa viga también está doblemente empotrada. Luego definimos las barras con su número y su dirección. Así. Ya tenemos entonces nudos. Y barras. La barra 1 va del 1 al 2, la 2 va del 2 al 3 y la 3 va del 3 al 4. Ahora vamos a numerar los desplazamientos. Y recuerdan primero los desplazamientos libres. Este está empotrado, este tiene todos sus desplazamientos restringidos. Este 2 es un nudo y entonces va a tener un desplazamiento horizontal que va a ser el 1, un desplazamiento vertical que va a ser el 2 y le vamos a poner aquí un giro que sería el 3. Así. Luego nos pasamos al otro nudo que es un apoyo y que tiene la dirección horizontal libre y el giro también está libre, es decir, aquí puede girar. Por lo tanto, vamos a tener entonces, este sería el 4 y el giro sería el 5. El otro es restringido, entonces no lo numeramos. Luego, en este nudo que es el volado, pues tiene los tres desplazamientos libres. Tendríamos 6, hacia arriba el 7 y el giro que sería el 8. Y ya terminamos con los libres. Entonces, los restringidos serían 9, hacia arriba 10, el giro 11. ¿Ese no se ve o sí se ve? No se ve, Inge. ¿Cuál era, perdón? Es el 11, el giro es el 11. A ver, ¿sí se ve el vertical y el horizontal? Sí, No. sí se miraba, sí se miraba. Sí. ¿Sí se miraba o no? Sí. Sí, sí se ve. Ok. Y entonces, ese sería el giro 11 y nos falta el vertical de aquí, que sería el 12. Entonces, serían 4, serían 12, 12 desplazamientos totales. Y tenemos 1, 2, 3, 4. Cuatro restringidos, por lo tanto, libres
vamos a tener 8. ¿De acuerdo? Son 3 desplazamientos por cada nudo, son 4 nudos, tendríamos 12. Los restringidos son 1, 2, 3 y este 12 pues serían 4. Por lo tanto, los libres son 8. Ok. Entonces, hasta aquí, si nosotros ya tenemos definido la sección, una sección de 25 por 60, y también tenemos definido el módulo, en kilogramos sobre metro cuadrado, pues ya podemos obtener la matriz de rigidez. La matriz de rigidez de toda la estructura, y también podemos ya empezar a hacer la partición para tener K11 y K21, que serían las matrices que vamos a usar para encontrar primero los desplazamientos, luego las reacciones, y después vamos a encontrar las fuerzas internas en cada barra, en dirección local. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. El sistema de coordenadas en dirección local lo vamos a poner aquí en el 1. Entonces, este va a ser el 0, 0. Este sería 5 y 4, 9 y 4 y 11, 11 y 4. Esas serían las coordenadas. Con esas coordenadas encontramos los lambda y podemos hacer las matrices de transformación para las cargas y para los desplazamientos, es decir, podemos encontrar la matriz T de cada barra. Luego, recuerdan, ayer hasta ahí llegamos, pero siguen las cargas. Entonces, cada barra, por ejemplo, la barra 1, tiene su carga. Tiene su carga, pero tiene también un sistema de coordenadas local. Así. Y el giro, pues, es alrededor del eje Z. Si se fijan, entonces, la carga de 2000 va en la dirección de Y, entonces está en el sistema de coordenadas local. Es decir, la carga es perpendicular. Como nuestra barra la estamos considerando que va a estar doblemente empotrada, entonces nosotros vamos a encontrar sus momentos que produce esa carga y sus fuerzas en los nudos inicial y final. Y obviamente también la fuerza axial. Estos entonces, para una carga distribuida, recuerdan, si está doblemente empotrada, los momentos van a ser W por la L al cuadrada sobre 12. Y este es igual, W por la L al cuadrado sobre 12. Los cortes son W por L sobre 2 y W por L sobre 2. Ahora, las direcciones positivas que nosotros vamos a considerar serían entonces así. Esas son las direcciones positivas. Por lo tanto, estos dos, esta fuerza y esta fuerza en el sistema local, pues van negativas. Y este momento en el nudo inicial es negativo y este momento en el nudo final es positivo. ¿De acuerdo? Luego tendríamos la barra 2, también tiene su carga, también tiene su sistema local que coincide con el global, y entonces tendríamos aquí así un 1200 y tendríamos una descarga que produce cuando le aplicamos esta carga y unos momentos que también se van a
calcular, como es una distribuida, pues sería la W por L al cuadrado sobre 12. Y esta sería W por L sobre 2. Igual para la tercera barra. Va a tener su momento, su otro momento, su carga o su descarga. Y entonces también, si se fijan, estos son negativos, este es negativo, este momento es negativo y este momento es positivo. Y de esa manera los vamos a colocar dentro de nuestras matrices. En el nudo 4 tenemos una fuerza. Esa fuerza iría en la dirección 7. Esa fuerza va en la dirección 7 y entonces ahí la vamos a colocar en QK en la dirección 7 porque sería la dirección global. Y como va hacia abajo, pues sería negativa. Entonces, primero vamos a crear una matriz que se va a llamar QK1, que va a tener las cargas en dirección local. Que serían axial, corte y momento, porque están en dirección local. Otra vez, axial, corte y momento. Estos son del nudo inicial y estos son del nudo final. Así. Entonces, para cada una de las vigas, vamos a escribir sus cargas en dirección local. Luego, las vamos a convertir con su matriz de transformación, con QK1, las vamos a convertir a estas cargas, pero en su dirección global. Su dirección global, que sería 9, 10, 11, 1, 2 y 3. Entonces, esta carga va en la dirección 9, ahí tenemos otra carga en la dirección 10, otra en la 11, otra en el 1, otra en el 2 y otra en el 3. De este lado, entonces ya estarían en dirección global. ¿De acuerdo? Bueno. Sí, de acuerdo, ingeniero. Ok, entonces vamos a ver el código. Entonces tendríamos, lo están viendo, ¿verdad? Sí, que sí se ve. Sí, sí. La barra 1 va del 1 al 2. La barra 2 va del 2 al 3 y la barra 3 va del 3 al 4. Entonces son tres barras. Luego las coordenadas en el sistema global, el nudo inicial, el 1 vale 0, 0 o está en 0, 0. El 2, 5 y 4. El 3, 9 y 4. Y el 4, 11 y 4. Y la matriz de desplazamientos entonces sería para el nudo 1, 9, 10 y 11. Para el nudo 2, 1, 2 y 3. Para el nudo 3 sería 4, que es el horizontal. Luego 12, que es el vertical. Aunque esté restringido, lo ponemos ahí en su posición de Y. Y el 5, que es el giro. Y finalmente, en el nudo 4, que es el volado, pues tendríamos así 6, 7 y 8. Luego, entonces, tendremos 3 barras, 4 nudos, 12 desplazamientos totales, 4 restringidos, 8 libres,
Y tenemos aquí 8 libres. Y luego recuerdan que necesitamos un contador de elementos que sería desde 1 hasta M1, que M1 es el número de barras. Entonces, ya con esta función de DE obtenemos los desplazamientos. DE.E es subíndice 1. O más abajo, perdón. Usted no lo puede ver porque está arriba, todavía no está definido, ¿eh? Ahí está. Sería entonces 9, 10, 11, 9, 10, 11, 1, 2 y 3 para la barra 1. Para la barra 2, para la barra 2 tendríamos entonces 1, 2, 4, 12 y 5. Y para la barra 3 tendríamos 4, 5, 6, 7 y 8, que son entonces los desplazamientos de cada una de las barras. Esas son las direcciones globales. Luego las longitudes, aquí las tenemos, la barra inclinada mide 6, la barra horizontal, la segunda mide 4 y la otra mide 2. Luego calculamos los lambda y calculamos las matrices de transformación. En el caso de las propiedades de las secciones, tendríamos el módulo de elasticidad para las tres barras, la base para las tres barras, la altura para las tres barras, y entonces calculamos su área y calculamos su módulo de, perdón, su inercia para cada una de las barras. Luego, creamos la matriz de rigidez en dirección global y la metemos en KS, y entonces ya tendríamos... aquí ya tendríamos KS, o KSA se llama, ¿no? En este caso. Ahí tiene KSA, le vamos a poner KSA. Bueno, se llaman KSA. Que sería la matriz de rigidez de toda la estructura, que sería de 12 por 12. Esta sería de 12 por 12, ¿no? Bueno, también la puede mostrar así. A ver. A chica. Uf, espero que la pueda hacer. Ya le pegó. Ahí está. Uf. Bueno, con ese no, no. Ahí le puede poner igual, les decía, y entonces ya está la matriz de rigidez creada. Esa sería la matriz de rigidez de toda la estructura. Entonces, como está muy grande, pues ya no la mostramos. Tenemos la función que teníamos, recuerdan, para meter las cargas en las direcciones libres. Y vamos a poner otra matriz de cargas de cada barra en las direcciones locales. Las cargas que tenemos ahí en el pizarrón las vamos a meter en QK, pero como en su dirección global. Pero necesitamos tener entonces para cada barra las cargas que serían en su dirección local, que serían las QK1 minúsculas. Y esas las vamos a guardar aquí. Ahorita le voy a mostrar dónde. Entonces creamos una matriz para las cargas en dirección libre, que es esta, y una matriz de cargas de todas las direcciones, las libres y las restringidas, es decir, desde el 1 hasta el 12, tienen carga, entonces esas se guardan en QK doble T. Entonces, para la barra 1, a ver, para la barra 1 tenemos una carga de 2000 que está en dirección local, y entonces pueden ver cómo aquí tendríamos a... axial, corte y momento. Axial, corte y momento. Como las estamos poniendo en dirección local, entonces no hay axial. Es como si estuviera horizontal. Entonces, esta función que tenemos aquí, me va a producir los valores de los momentos de empotramiento.
Ahorita se les voy a mostrar, ya la van a conocer, ¿no? Ahí está, miren. El W por L sobre 2 sería el corte. W por L cuadrada sobre 12 es el momento. La axial, pues, es 0. W por L es el otro corte, W por L sobre 2. Y W por L cuadrada sobre 12, pero positiva. Entonces, estas cargas que están aquí, que le estamos poniendo en QK1, son en dirección local y las estamos colocando así como acción. La carga va hacia abajo, entonces produce momentos hacia adentro y descargas hacia abajo. Por lo tanto, ya aquí están definidos con el signo que le corresponde como acción. Aquí hacemos la transformación, si se fijan. Esta matriz que está en dirección local, que es axial, corte y momento, ahora la transformamos con su matriz de transformación transpuesta, la transformamos en sus componentes, en la dirección 9, en la dirección 10. Si se fijan el 11 pues no hay transformación porque ese siempre está alrededor del eje Z, entonces el valor de la transformación en la matriz aquí pues es 1. Y de los otros sí hace su transformación porque encuentra las componentes de acuerdo a los cosenos directores, ¿no? Es decir, esta matriz de transformación transpuesta es la que me permite, pues, encontrar los cosenos directores o usar los cosenos directores para hacer la transformación. Esta sería, miren. Uno es el seno y otro es el coseno de un ángulo y el coseno del otro para las componentes. Y con en la parte de Z, la transformación, pues el valor de la transformación es 1, por lo tanto no hay transformación. Luego, si tuviera más cargas esa barra, si tuviera más cargas, pues aquí se las podemos poner, ¿no? Aquí le ponemos el otro valor de la otra carga, luego la convertimos a global y aquí la sumamos. Esta es la parte que les decía. Esta es la matriz de cargas en dirección local, que es QR. Y que van a ser las cargas en dirección local, que sería axial, corte y momento. Si nada más tiene dos cargas, pues aquí las sumamos, QK1 y QK1T. Luego, la matriz de carga en dirección global, la sumamos, es QK1, QK1W y QK1WT, si hubiera más. Si no, pues nada más sumaría QK1W, ¿no? Pero esta está en dirección global. Luego, los tenemos aquí. Esto es en dirección local, axial, corte y momento, y esto es en dirección global, las cargas como acción. Entonces, la metemos QK1, la metemos en QKT, que tiene las cargas de todas las vigas. Luego, también esas mismas cargas la metemos en su posición de QKT, la metemos en las posiciones, incluyendo las restringidas. Acá es solamente en direcciones libres y aquí sería en todas las direcciones libres y restringidas. Lo mismo hacemos entonces para la barra 2. Para la barra 2 tenemos un W también de 1200. Tenemos la misma fórmula que sería el FEMW2,L2. Este es la matriz de carga en dirección local. Luego esta es la matriz de carga en dirección global. Así, 1, 2 y 3, 4, 2, 6 y 5. Y entonces aquí está la parte que les decía. Si se fijan, los libres tienen carga y eso lo mete en QK. Pero hay un 12 que es restringido. Ese 12 lo va a meter en QKWT, que sería la carga en todas las direcciones. Libres y restringidas. Igual, si tuviera otra carga, aquí la ponemos, aquí la calculamos, la convertimos. Aquí la sumamos con QK2 minúscula y QK2 minúscula T para la matriz de cargas en dirección local, como acciones, les decía. Y ya en esta QKT guarda las cargas en las direcciones libres, esta QKWT guarda las cargas en todas las direcciones. Y luego, sí, luego lo hacemos para la barra 3, exactamente igual, la misma función porque es una carga distribuida. Arriba está la función, ahorita se la muestro. Ya, si tuviera más carga, otra carga se la ponemos. Si tuviera más cargas, pues entonces aquí hacemos espacio y metemos estos tres valores, ¿no? De la otra carga, si es que hubiera otra carga. La guardamos en QKR, que son en dirección local.
en Cuca T, que son en dirección global las cargas, y en Cuca doble T, que sería en las direcciones libres y restringidas. Y ya tenemos entonces la Cuca T con sus cargas. Estas son las cargas en la barra, en las direcciones globales, obviamente en las libres. Hay una carga. Bueno, tiene restringido, esto no es cierto, ¿eh? A ver. Esto no es cierto. Bueno. Serían cargas en direcciones globales, nada más. Si recuerdan, había una carga en la dirección 7, en la puntual del extremo, y esa dirección es la vertical, es el 7. Por lo tanto, en esa dirección 7 le ponemos la puntual, que sería menos 2000. Y entonces, pues ya tendríamos toda la matriz de toda la cuca completa. Toda la cuca en sus direcciones libres. Así. Esa sería la cuca entonces. Ya tenemos las cargas. Ya tenemos la matriz de rigidez. Vamos a encontrar K11. Y K11 por DU, la inversa de K11, la inversa de K11 por DU, me va a dar, por QK, perdón, me va a dar los desplazamientos. En este caso, los desplazamientos reales. A ver, aquí está. DU sería igual a K a la menos 1 por QK. Y aquí me da entonces los desplazamientos. Hay unos que son rotación, recuerdan, pero los que son desplazamiento, si los multiplicamos por 100, pues me va a dar el desplazamiento real. Entonces el 1 se desplaza 0.58 centímetros en dirección X. Luego en Y, el nudo se desplaza hacia abajo menos 0.72 centímetros. Esta rotación sería en radianes, 0.0005. Es decir, si le quitamos aquí el 100, ¿sí? Entonces sería, esto sería la rotación, son radianes y es muy pequeño. Luego sería el 4, el 5, el 6 otra vez, que es desplazamiento. Y este sería el último, que sería el 8 y que sería la rotación. Esta rotación, el 5 es rotación, el 3 es rotación. Y ya el 9, 10 y 11, pues son cero, ¿no? Calculamos las fuerzas en las barras. Sería K' por T y por D. Y entonces, aquí está la parte que les decía, la parte del equilibrio. Yo tengo las fuerzas que me genera con la rigidez y con los desplazamientos que se generaron. Eso me da unas fuerzas. Y entonces, le sumo aquí las cargas en dirección local como reacción. Es decir, QR está arriba positiva y las cargas están como acción. Si yo las multiplico por menos 1, pues me van a quedar invertidas. A ver. O van a quedar como reacción. Entonces, arriba tenemos QR, que son las cargas en dirección local, como acción. Esas serían las que tenemos allá arriba, las que convertimos y metimos en QK1. Pero si yo le pongo aquí negativo, entonces me las cambia de sentido y ahora quedan como acción, como reacción. Esto es acción y esto es reacción. Entonces son las cargas en las direcciones locales, pero como reacción. Entonces, estas que damos son acciones, son las que convertí a QK1, y estas son las cargas en dirección local como reacción. Entonces, aquí lo sumo así, y ya me da
las fuerzas en las barras. Estas son las fuerzas en las barras. Estas fuerzas son axial, corte y momento. Para las reacciones, entonces vamos a volver a hacer K2-1 por DU, pero le vamos a sumar otra vez como reacción las cargas que pusimos en QK en las direcciones restringidas, pero como reacción. Entonces aquí las cambiamos otra vez de signo. Acá arriba, si se fijan, si lo alcanzaron a ver, tenemos esta variable o esta matriz que tiene las cargas en las direcciones globales, pero como acción. Como acción. Entonces, para las reacciones, se lo vamos a sumar aquí, pero como reacción, entonces lo cambiamos de signo. Y tendríamos las reacciones. Estas serían las reacciones. También serían en la dirección 9, 10, 11. Este es el momento. Y este es el 12 en la dirección 12, en el apoyo del nudo 3. Esta sería la reacción del 12. Ok. Y entonces, si se fijan aquí, hicimos una transformación. Estamos transformando las fuerzas locales de la barra 1, si la multiplicamos por su matriz de transformación transpuesta, se convierten en direcciones, en fuerzas en dirección global, que serían las reacciones en el nudo inicial. Es decir, este sería 9, 10 y 11, que son exactamente estos tres de aquí, estos tres. ¿Sí? Y en el nudo 2, que tiene desplazamiento en las tres direcciones, entonces en X no se mueve, digo, no tiene fuerza, perdón. En Y sí tiene 1743 y tiene un momento de 10.173, que ese no cambia, recuerdan, porque estamos haciendo que gire en la dirección alrededor del eje Z, entonces ese no cambia. Bueno, hasta ahí, ¿tienen preguntas? Todo bien, Inge. Ahorita todo bien, Inge. Ahorita. Gustavo, a ese Gustavo. Dígame, okay. dígame. No, está bien. Cuando decimos, pues, que son acciones y reacciones, lo que dibujamos en el pizarrón son acciones. Lo que dibujamos en el pizarrón son acciones. Y lo que estamos llamando como acción, como reacción, pues sería en el otro sentido. Estas son acciones. Y son axial, corte y momento. Estas son acciones también. Pero para hacer equilibrio, entonces, por ejemplo, en esta última barra, para que sean reacciones, entonces, pues las cargas deberían ir en la otra dirección. Y tendríamos algo así. Así, ¿verdad? Y entonces, estas son acciones y estas son reacciones. Entonces, pues cambian de signo. Este es opositivo, este es positivo, este es positivo, y ahora este es el negativo. Entonces, estas son acciones y estas son reacciones. Hay acciones en las direcciones libres y también hay acciones en las direcciones restringidas. Entonces, para las reacciones, vamos a multiplicar K2-1 por DU, que eso me da la reacción, pero le tengo que sumar sus cargas en dirección global, pero en las direcciones restringidas. Es decir,
las fuerzas que le corresponden a esta barra en estas direcciones restringidas, y también en esta dirección restringida, pues también le toca a la última parte, pues, de las cargas sobre la estructura en dirección global, puesto que las reacciones irían en dirección global. Entonces, los valores que tenemos al final de las fuerzas en los extremos de las barras serían en dirección local. Si se fijan, ahí hacemos la transformación de los desplazamientos en dirección global a desplazamientos en dirección local, para poder encontrar entonces axial, corte y momento. Y bueno, lo vamos a hacer para la barra 3, que es esta que tenemos acá. Más quería checar si se ve, porque yo no veo si se ve. ¿Se ve, Inge? Sí, pero yo no podía medir hasta dónde voy. A ver, entonces, necesito las... ¿Sí tenían las... los datos de la última barra? ¿No los anotaron? No, Inge. ¿Y luego dónde estaban? A ver. De la última barra, pues la agarro, ¿no? De la última barra tenemos, a ver, aquí se ve todavía, sí. Tenemos 0, 4,400, 6,400, 0, menos 2,000 y 0. Estos son las fuerzas en los extremos de la barra 3, de esta barra 3 que tenemos aquí. ¿De acuerdo? Y van, les decía, van en dirección local. Este es axial, corte, momento. Axial, corte y momento. Entonces, si nosotros tenemos aquí la barra 3 con su W, así, pues le vamos a trazar los valores que tenemos acá. Eso quedamos que iban en el sistema local. Así. Por lo tanto, en la axial inicial, esta axial es en el nudo 1, vale 0. El corte vale 4,400. Entonces, tendríamos aquí un corte hacia arriba de 4,400. Luego tenemos un momento de 6,400. Si se fijan, ese momento de 6,400 es positivo. Entonces, de acuerdo a nuestra convención de signos, si es positivo, pues viene hacia acá, así. Luego, ya terminamos. Del otro lado, tenemos un axial 0 y tenemos un corte de menos 2,000. Entonces, ese corte de menos 2,000 iría hacia abajo, así. Y tendríamos aquí los 2,000. Y luego tenemos el momento que vale 0. Entonces, quedaría así. Ya ahí colocamos entonces los 6 valores. De tal manera, pues, entonces, que mi diagrama de corte en la barra 3, pues, sería así, ¿no? Así. Y el diagrama de momentos, en este caso, si se fijan, este momento en este nudo, si yo lo aplico en este nudo, ese momento es un momento negativo y lo dibujo arriba. Por lo tanto, iría hasta el 0. Y entonces, este sería el diagrama de momentos y el diagrama
de corte final. ¿Tienen preguntas? Ahorita me todo bien, todo bien. Todo bien, Inge. Ya más adelante, a ver. Ya más adelante a ver qué, ¿verdad? Y entonces el programa me da, el programa me da axial, corte y momento, y yo ya nada más tengo entonces que colocarlos y hacer la ecuación de momento y graficarla. ¿Cómo es la ecuación de momento? Esta M3, ¿cómo es esa ecuación de momento? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, quién sabe, ¿verdad? Sería entonces 4,400 de x menos 600 x cuadrada. Y con esta ecuación ya puedo trazar esta curva. Bueno. Bueno, entonces ya para la siguiente clase, vemos las otras dos barras. Creo que se quedaron mudos. Nos vemos mañana. Sí. Hasta mañana. Hasta mañana. No se les olvide que tienen examen el lunes de armaduras, ¿eh? Muy bien, Inge. Gracias, Inge. Es para el lunes, ¿verdad? Gracias, ingeniero. Sí, el lunes, el lunes. Ya está, Inge. Gracias. ¿Este mes de marzo, Sana? Sí, bueno.